¿Qué pasa, Paula? ¿Qué tal, tío? Estás igual, ¿qué tal? ¿Portero? ¿Qué tal todo? ¿Tanto la vida? ¿Bien? Bien, tío, muy bien. Genial. Si estás igual, tío. Bueno, algún bueno, kilillo más, pero bueno. Para nada. Vamos a ver a otro alcorconero de pro, ¿eh? Muy bien. Buenos días. Hola, buenos te traigo días. A un capitán de la agrupación deportiva Alcorcón. Querido Jones, ¿cuánto Hola, tiempo? José Luis. ¿Cómo vamos? Muy bien. Encantado, me alegro muchísimo todo. De verte. Fantástico, igualmente. Cosa. Fenomenal. Hay que explicar a la gente joven de la agrupación deportiva Alcorcón que el Alcorcón jugó en tierra, ¿eh? Exactamente, y ya te digo, yo cuando empecé a tener conocimiento del Alcorcón en mi juventud, precisamente era en el campo de... De la vía, donde está vía. Ahora... El centro comercial. Que luego ya cuando nosotros estábamos en el colegio, yo me acuerdo que ya hicieron los campos de Santo Domingo, que eran libres, y allí íbamos todos los chicos a jugar del colegio, y allí es donde pasábamos las tardes. De hecho, yo jugué en el equipo del colegio de Nuestra Señora de los Remedios, anda, de infantil, y jugábamos en ese campo. ¿Y qué significó la llegada de la agrupación deportiva Alcorcón, que fue allá en la década de los 70, si no estoy mal informado? Además, en un momento muy importante para el pueblo, porque el pueblo deja de ser pueblo y prácticamente se convierte en ciudad. ¿Qué significó un poco la llegada de la agrupación? Yo empecé, como bien dices, en el colegio. Aquí empezamos, yo soy del barrio de Torres Bellas, que es un barrio que está pegado a lo que es el Parque Lisboa, era un poco a las afueras, y es un barrio bastante humilde, ¿no? Y ahí empecé en el colegio Daniel Martín, a jugar en el primer trofeo patronato que hubo de aquí de Alcorcón, que organizó el ayuntamiento. A partir de ahí, luego fui jugando en otro equipo del Parque Ondarreta, el Múnich, ¿te sonará? Sí, hombre, por supuesto el Múnich. El Múnich, y ahí ya con 15 años fue cuando fui a la selección de Alcorcón, que se hacía entonces una selección, y fue cuando me fichó el Alcorcón, y con 15 años ya entré en el Alcorcón. He tenido la suerte de todos esos fundadores del primer equipo, de jugadores del primer equipo, luego los tuve de entrenadores. Dices Díaz Pablo, Aparicio, Sevilla. He llegado a ser compañero de Jiménez, que también es de esa primera época. Y bueno, esos son los comienzos de Alcorcón. Pues supongo que ahora cuando vais a actuar Alcorcón no os lo creeréis, ¿no? Y la verdad para mí fue una gran alegría que el Alcorcón subiera el típico alcorconazo y las cosas. Y fue mucha alegría, la verdad. Porque tanto tiempo verle en preferentes, en regionales, y luego en tercera división también se defendió muy bien. Y bueno, pues quieras o no quieras, para un alcorconero como yo, pues a mí me vino bien. Y de hecho, le sigo por eso precisamente, me hice socio y... Debemos decir que el Alcorcón actual es un poco un milagro, ¿no? Porque Ricardo vivió una época muy complicada, ¿no? Estuvo a punto de desaparecer la agrupación deportiva, o sea, además, poco tiempo antes habíamos tenido ya el ejemplo del Getafe, ¿no? Que del Getafe Deportivo se convierte en Getafe Club de Fútbol, que es el actual, ¿no? Sí. Pero se hizo todo lo posible por parte de todos los que erais en aquella época el club para que el Alcorcón no desapareciera, que mantuviera sus siglas y que mantuviera un poco lo que había sido el equipo desde que nació, ¿no? Eso es, desde luego, la época que nos tocó vivir. Viví una primera época donde la tercera, acordaos, era prácticamente una segunda vez. Una segunda de ahora, donde jugábamos fuera de Madrid la mayor parte de los partidos, con equipos como Valdepeñas, el Cacereño, equipos, el Ávila, equipos que traían mucha gente, el nivel de competitivo era... Conquense. Equipos extremeños también, sí, Bajoz, también eran, prácticamente eran derbis, ¿no? Por la cantidad de extremeños, ¿no? Que hay aquí, ¿no? Eso es. Entonces, ahí vivimos una época hasta que, bueno, el tema económico fue a menos y salió muchísima gente de lo que es el primer equipo. Y ahí nos quedamos, pues prácticamente gente de Alcorcón, gente que veníamos de la cantera... Y gente que en un momento determinado, no solamente los jugadores, sino gente del club, como puede ser el Fotos, o gente que apencó y arrimó el hombro ahí, pues gracias a todos ellos, pues se pudo salir adelante. Yo siempre digo una cosa, a mí pues se me ha nombrado leyenda del club y estoy ahí entre los 11 ideales, pero hay un Aillón que es el Aillón portero y hay un Aillón que es el Aillón que representa a toda esa masa que sacó eso adelante, ¿no? Que eran compañeros, que eran empleados del club, que eran socios, que eran aficionados y que apencaron y tiraron para adelante. Es complicado porque siempre luego sale la pregunta complicada, ¿no? La de los 5 mejores jugadores que habéis visto y con los que habéis jugado en la agrupación deportiva Alcorcón. Os voy a dejar incluso que metáis de ahora, ¿eh? Uh-huh.
Pero sí te voy a pedir, ¿cuál fue el peor momento que viste tú con la agrupación deportiva Alcorcón en aquella época? O sea, cuando llegó o viste que no se podía tocar más fondo? Y es que de verdad lo digo porque es complicado de creer viendo el Alcorcón ahora. Pero sí hubo, o sea, un fondo, sí hubo unas situaciones realmente dramáticas para la plantilla y para el club. Bueno, en esa época yo fui capitán muy pronto porque, ya digo, todos los veteranos pues, prácticamente se marcharon. Y fui capitán muy pronto y me tocó la responsabilidad de coger, porque en esa época nosotros estábamos respaldados, o nos acuérdate que siempre una entidad social, sí, como puede ser, yo que sé, en este caso era el bingo, sí, tenía que llevar el nombre de una entidad deportiva, sí, por ejemplo, sí, ¿no? Y en este caso el bingo del Alcorcón, que era el principal, que ponía los cuartos, como se suele decir, para que pudiésemos cobrar, pues lo estaba pasando regular, entonces nos endosaron unas letras que para que quedarnos tranquilos y que eso no se fuese al traste. Esas letras, a mí como capitán me las hicieron llegar y yo lo que hacía es con esas letras ir todos los lunes al bingo a recoger parte de la recaudación para repartirlo entre el resto de compañeros y empleados hasta que esas letras pues ya se dieron por finiquitadas, ¿no? Entonces fue uno de los momentos más críticos que donde yo dije, coño, si es que nos tenemos que autogestionar nosotros mismos, ¿no? Y bueno, fue un momento complicado y difícil. Pero gracias a esos momentos y mirándolo en positivo, cuando sufres tanto las cosas y cuando te ha costado tanto trabajo, es cuando más aprecias luego lo que viene después, ¿no? Y entonces la situación que hay actualmente en el club, pues dices, joder, fenomenal y qué bonito el Alcorconazo, el ascender y demás, pero siempre hay ese cariño que tienes a las cosas, entonces lo de ahora lo aprecias muchísimo más porque te ha tocado sufrir todo eso de atrás. ¿Hay alguna persona de la que te acuerdes especialmente en aquella época? De la que me acuerde, pues me acuerdo de todos mis compañeros, sobre todo porque fueron los que hicimos piña y sacamos las cosas adelante. No puedo dar ningún nombre porque fue tanta gente la que estuvo ahí al pie del cañón y sacó tanto entrenadores igual, sacó la cara por el equipo y por el club, que dar un nombre solo o un par de ellos no me atrevo porque fueron mucha gente la que nos unimos ahí, la que tiró para adelante. Es una cosa curiosa, pero hemos echado cuentas y como ninguno de los dos somos de ciencias, nos ha costado llegar a la conclusión de que debutamos juntos, Ricardo en el primer equipo de la agrupación deportiva Alcorcón y yo como periodista. Tengo recuerdos más especiales, ¿no? Pero mis primeros recuerdos son con un Alcorcón en tercera división, en la parte alta de la tabla clasificatoria, con Díaz Pablo, ¿sí?, que digamos es el entrenador leyenda de la agrupación deportiva Alcorcón, peleando por estar arriba. Pilló en una muy buena época. Carlos Arroyo hacía muy poquito que se había ido al Valencia, ¿no? O sea que el Alcorcón en aquella época, digamos que era el equipo más potente del fútbol madrileño. Sí, sí, así era. Yo subí con 18 años, era juvenil todavía, y me encontré con una plantilla con los García López, con los San Juan, con Quique, con Pica, con Checa, con el portero, con López. Es decir, me encontré con... Normal que estuvierais arriba, Me encontré con un equipo, estaba Carlitos Arroyo ya en ese equipo, ahí manejando el cotarro, y me encontré con un equipo que la verdad que yo decía, joder, madre mía, y estábamos en los primeros puestos, de eso nos valió para clasificarnos al año siguiente para la Copa del Rey, ¿no? Ahora lo vemos habitualmente, cada semana, ¿no? Pero en aquella época, cuéntame qué significaba un Alcorcón Osasuna. Pues un Alcorcón Osasuna, aparte de salir en todos los medios, para nosotros significó que fue el pelotazo. Nosotros nos tocó en primera ronda el Ávila, le eliminamos, en segunda ronda salimos exentos y el pelotazo fue el Osasuna. Me acuerdo que estábamos en un entrenamiento y todos los medios pues fuisteis allí a lo que es el entrenamiento, ¿no? Porque aquello era... Es que Osasuna, estamos hablando de un Osasuna histórico, que estaba Robinson, que estaba Tosa, claro, que estaba Vicuña, estaba Biurro. Osasuna de la historia, ¿no? Estaba, claro, estaba Martín, estaba Enrique Echevarría, Martín, sí. Había una serie de Castañeda jugadores. Castañeda también estaría también. Había una serie de jugadores que, bueno, para nosotros, ellos en un momento muy álgido, y para nosotros fue una lotería, porque aparte, me acuerdo que llovió aquí en casa, lo que no está en los escritos, pero llenamos el campo y fíjate, ya en esa época empezábamos a pasar dificultades y nos dio para poder cobrar dos o tres meses. Sí. Entonces, para nosotros fue la lotería. Y jugaban los de primera en tierra, ¿eh? Y vinieron a jugar aquí en tierra. Recuerdo que venía de portero reserva Unzué. Estaba aquí, jugó, si no recuerdo mal, Vicuña y allí Biurrun.
Yo evidentemente allí nos fijaba más en los porteros, ¿no? Allí pero, nos hicieron una manita allí. Allí nos hicieron una manita que fue a mí concretamente, la manita, pero bueno, disfruté como un enano en aquel campo. Y luego pasamos de esa época dorada, digamos, a una época que era la que hemos comentado antes, ¿no? ¿Qué pasó ahí en ese momento? ¿Se desengancha la agrupación deportiva Alcorcón un poco de lo que hayan sido esos años dorados? Bueno, pues porque nos quedamos aquí jugadores porque tampoco el nivel económico que teníamos era muy alto para poder seguir adelante. Dentro de ese nivel económico que no era muy grande también pasamos dificultades incluso para cobrar esos sueldos. Entonces los jugadores no venían jugadores aquí como podían venir en otros años, que venían jugadores que a lo mejor no seguían en el Madrid, venían de la cantera del Madrid o del Atleti y demás, y no venían aquí al Alcorcón como en otras ocasiones. Entonces con la propia gente aquí de Alcorcón tuvimos que sacar las cosas adelante. ¿Qué sucede? Que a nivel competitivo pues no era tan alto, y entonces hubo una época ahí de 4 o 5 años que éramos un equipo un poco ascensor. Estábamos en tercera, bajábamos a preferente, de preferente subíamos a tercera, de tercera bajábamos otra vez a preferente, y pasábamos de jugar en el campo del Mosca, con todos mis respetos, ahí no sé, al Tercio Terol, claro. Con todos mis respetos y con el cariño que tengo al Tercio Terol, pero era así como funcionaba el tema. Yo recuerdo, esto sí son recuerdos muy especiales, que yo venía todos los viernes a hacer la última hora que le llamábamos con Antonio Carrasco Sevilla. Sí, con Sevilla. No te creas que todos los periodistas querían venir, ¿eh? Porque te acuerdas que Sevilla era un tío, y lo sigue siendo, ¿eh? Era un tío recio y un tío muy serio y un tío que en el cara a cara las preguntas debían ser buenas e interesantes, si no. Y recuerdo esos viernes con Sevi, ¿no? que entraba en el vestuario, porque en aquella época los periodistas podíamos entrar al vestuario y mientras el entrenador se cambiaba y tal. Sí, en el vestuario del árbitro. Claro, hacerle las preguntas para luego, bueno, contarnos las radios, ¿no? Yo lo recuerdo de forma muy especial. Para mí fue muy especial tener ese contacto con Sevi, porque no vi, descubrí que no era tan ogro, ¿eh? Y luego ha sido una persona a la que quiero un montón. Tiene un corazón enorme. Y que me consta que él me quiere, pero joder, en un tema complicado, ¿eh? Mira, para que te hagas una idea de lo visceral que era Sepp, igual que cuando jugaba. Yo no le he visto jugar, pero todo lo que han contado era el típico delantero que se pegaba con todo el mundo. Bueno, pues nosotros vamos a... Con este equipo ya de gente más o menos de un nivel medio, fuimos a Getafe a jugar, él era el míster, y el Getafe estaba en un momento, pues te voy a hablar del Getafe de los Rebollo, sí. Te voy a hablar de los Getafe de Duque, un Getafe que estaba ahí para tirar, sí, para arriba el, ya. El Getafe que fue ascendiendo prácticamente desde sí, regional hasta segunda división B. Exacto, pues en esa época fue en tercera. Y bueno, la Margarita se llenaron, porque fue muchísima gente de Alcorcón y la Margarita tenía una capacidad interesante y grande. Y recuerdo que ganamos 1-3 allí y entró al vestuario, lo que es Sevi, le estoy viendo ahora mismo, y se le puso la vena esta aquí que se le ponía y dice, sois unos monstruos, pero así con ese, y ese era Sevi. ¿Cuál era el derbi en aquella época? Había muchos derbis, digo yo, porque Alcorcón Móstoles, Alcorcón Leganés, Alcorcón Parla, Alcorcón Getafe, ¿cuál era el más? Pues quizá fuese, bueno, Alcorcón, de los que yo he vivido, Alcorcón Móstoles y Alcorcón Leganés era un derbi también muy importante, que ahí yo tuve una mala experiencia, y que fue que debuté con el Conquense en casa. Díaz Pablo Embiste consideró que había cumplido en el partido y que me iba a dar la oportunidad el siguiente partido de jugar, y era contra el Lega. El Lega, en este estoy hablando del Lega de Troviani, de Aguilera, de Kini. El Leganés que luego se fue hacia arriba. Y el viernes me lesioné cuando iba a jugar el derbi. Y bueno, eso es algo que tengo ahí grabado, pero cosas del fútbol. Pero sí, era el derbi por... Yo creo que el Leganés y Móstoles eran los que más... Porque Getafe lo veías como un poco más, no sé. Un poco más, sí, el Getafe había sido el equipo de segunda. Claro, ¿no? el equipo más conocido de segunda, ¿no? y bueno, pero era bonito porque se desplazaban aficionados de uno y otro equipo a ambos campos y aquello era muy bonito de vivir. Como aficionado y como parte de la historia del Alcorcón, ha llegado a la pregunta complicada, dime 5 jugadores que te hayan marcado y que... La Asociación de Veteranos del Alcorcón no se va a enfadar contigo porque olvides alguno, porque además me consta que son todos muy buenos.
No, pero cinco jugadores que te hayan marcado. Y te voy a permitir incluso que unamos un poco el Alcorcón de ahora con aquel Alcorcón. Es que no sería justo porque... Sí, sí que sería justo. No es sería que siempre, just... siempre me salís por no, ahí. No, te voy a decir por qué. Porque yo hay una época que evidentemente no he vivido, que es la época en la que estaba aquí de presidente don Esteban Márquez, porque yo estaba jugando en otros sitios y no podía seguir tan de cerca al equipo. No, pero entonces, de los que has visto. En esa época de ahí, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Evidentemente para mí el más cercano es Carlos Arroyo. Era un espectáculo verle jugar y encima es el primer jugador de la Corcón que llegó a Primera División. Y uno de los primeros de Madrid, ¿no? Que podía salir en dirección a Primera. Claro, junto con Quique Flores, pues en esa época fue de los primeros que salió y fue prácticamente el que más impactó. Luego, gente que, con la que a mí me haya llegado, te puedo decir, el portero López, porque López, con él aprendí muchísimo. Él me cuidaba como si fuese su hermano más pequeño, ¿no? Y me enseñó muchísimo. Hemos pasado muchas tardes entrenando juntos en la tierra de Santo Domingo y el hombre pues me transmitía todo lo que él sabía o estaba en su mano, ¿no? Y de esta última época, pues hay decir nombres, pues no sé, ahora mismo Campaña, Sergio Mora, Kini, David Rodríguez, es que decir nombres es dejarte a gente en el tintero y tampoco yo estoy capacitado para desde luego a un profesional dejarle ahí aparte, ¿no? Pero desde luego ha pasado gente muy buena por aquí por Alcorcón. Yo lo que veo principalmente es que casi todos los que han pasado por aquí, o prácticamente todos, le han cogido un cariño especial al club y al equipo. Evidentemente cuando sales, o por lo menos a mí me pasó, cuando sales en unas circunstancias que es el equipo de tu ciudad, de tu vida, y sales en unas circunstancias no muy normales, pues un poco como que estás receloso. Pero te das cuenta al cabo de los años, que es lo que a mí me está pasando, de verdad lo que querías al club y a ese equipo, ¿no? Entonces, gente que ha salido, que a lo mejor ha salido en los últimos tiempos, cuando pasen unos años y dejen el fútbol y demás, van a recordar perfectamente el cariño que aquí se les ha tenido y que se les tiene, ¿no? Y entiendo que ellos van ese cariño ahí, intrínseco y dentro también, ¿no? Y algún día, pues, lo demostrarán. Antes de irnos a Santo Domingo, cuéntame, de las que se puedan contar, la mejor anécdota o la batalla que más hayas contado. La batalla que más haya contado. Uf. O la anécdota más potente. En mi casa se ríen, ¿no? Porque cada vez que sale el Sadar le digo a mi hijo, mira, ahí he jugado yo. Y ya el tío me mira como diciendo, anda, papá, ya me lo has contado mil veces, ¿no? Bueno, a ver, son muchas anécdotas. Yo momentos buenos he pasado en Alcorcón muchísimos, pero es que... El que más te haya reído, te lo voy a poner fácil. Eso suele ocurrir en el vestuario, ¿no? Sí, con el que además había gente especial, ¿no? Gente que transmitía, pues Checa, era un tío que te estabas todo el día riendo con él, con el propio Sebi, con todo lo serio que es, con Sebi es que nos contaba cada anécdota que te partía de risa, con Serrano, con el que actualmente está con los veteranos del Getafe, con el míster, APA hacía su función ahí de poli bueno con nosotros, pero es que te partía con él, pues se metía con uno, se metía con otro. No lo sé, y dentro de los compañeros, los jugadores, pues cuando más nos estamos riendo es ahora con los veteranos, que nos juntamos para entrenar y para jugar, y salen anécdotas para dar y tomar, ¿no? Y bueno, con eso, luego con anécdotas que te cuenta alguna gente. Alguna putadita tarea, ¿no? Y en el debut y todo. Pues mira, yo... En aquella época los debutantes, a los chavales que subían y tal... Tuve mucha suerte porque yo subí el segundo año... No, el primer año no terminé en juveniles y me subieron por circunstancias, porque se quedaron sin uno de los porteros, me subieron al equipo de juveniles, pues que estábamos en Liga Nacional entonces, que viajábamos a pues toda la zona de Levante y Andalucía. Y creo recordar que el primer día que viajé con el equipo, que viajábamos en hoteles, que eso para los chavales era la leche, el sí. Cogernos el autocar aquí en el Bar Avenida
y el sábado a mediodía llegábamos a Alicante o llegábamos tal, a unos hoteles que coincidíamos con el Hércules o coincidíamos, pues aquello llenaba muchísimo, ¿no? Y recuerdo perfectamente que yo creo que fue para unas navidades que nos tocaba todos jugar en el año nuevo y demás, total, que llegamos al hotel y a mí ya me habían dicho que sí, las anécdotas, digo, las bromas que te hacen en el hotel, el que tal, estate al loro y tal, algún compañero más ha llegado, el resto de los veteranos se callaban, ¿no? Y llega en ese momento y veníamos de las navidades, pues todo el mundo estaba súper cansado porque había ido a cenar a casa o lo que sea y todos nos fuimos a dormir y salí impoluto de esa. Y una muy buena, esta sí, no la he contado, pero bueno, supongo que los chavales hoy día no se asustan de nada, es que nos tocó jugar en Valencia con el juvenil. Hubo un cambio ahí, Díaz subió a tercera división y Güemes, el míster, que estaba en el primer equipo, bajó con nosotros. Y llegamos a jugar a Valencia, jugamos en Paterna, llegamos al hotel, sacamos las bolsas, vamos a asignar las habitaciones. Ese día dormí yo con Carlos Arroyo concretamente, y porque fue el capi, Andresito, sí. Fue el que hizo en vez de hacerlo el míster, pues él fue el que hizo la distribución, porque yo dormíamos siempre los porteros juntos y lo hizo así. Bueno, el caso, que según llegamos, empezamos a ver chicas con chándal. Pues no sé cuántas habría, pero habría por lo menos tres o cuatro equipos de chicas, porque se jugaba, creo recordar que era la final de la Copa la Reina o algo así, de balonmano, y todas chicas de nuestra edad. Bueno, el míster se dio cuenta, Güemes, que era un señor ya mayor para sí. esa época, nosotros yo tendría 16 años, pero el resto tenían 18, 17, 18, y los capitanes ya empezaron a coquetear un poco con las chicas, y las chicas con nosotros. Y el míster se dio cuenta, en la propia cena ya, Ramírez, me acuerdo que fue Ramírez y Ruiz, que eran los capitanes, se acercaron unas chicas a su mesa y estos dos fue la reacción de decir, míster, mire que yo no estoy haciendo nada, ¿eh? Bueno, ¿cómo acabó todo esto? Por no enrollarme mucho. Pues que llegó, entonces no había tarjetas para las puertas de los hoteles, era con llave, llegó Güemes. Terminamos de cenar, no hubo ni paseo ni nada afuera, nos fuimos a las habitaciones y nos cerró a todos. Nos cerró todas las puertas con la llave. Vamos camino ya de Santo Domingo. ¿Tú recuerdas esto? ¿Recuerdas cómo era cuando jugábamos nosotros? Claro que lo recuerdo, porque yo vivía en un barrio como aquí de Alcorcón, como a media hora andando, y entonces no tenía coche y me venía andando, que todo esto era una avenida de tierra. Cuando llovía no te digo nada cómo se ponía, y no veías el final. Evidentemente, si hubiésemos tenido esta bandera en esa época, pues todo hubiese sido más liviano, ¿no? Porque la verdad que motiva, ¿no? El detalle que ha tenido en este caso el ayuntamiento y la ciudad con el reconocimiento a la agrupación deportiva Alcorcón. Estamos llegando ya al Alcorcón actual, ¿no? Más al... Sí, eso reciente de este mes pasado. Y estamos llegando a la ciudad que apoya a su equipo, ¿no? A la ciudad que le devuelve un poco, sí. Bueno, pues todo lo que está haciendo también el Alcorcón para la ciudad, que la ha puesto en el mapa, claro, de España, claro, sí, ¿no? Claro que sí. Yo recuerdo la época nuestra en juveniles, que llegábamos a Almería a jugar, y decía, ¿y vosotros quién sois? Nosotros el Alcorcón. Pero el Alcorcón, no, somos un pueblo de Madrid, ahora Alcorcón es Alcorcón. Es Alcorcón, es de Madrid, evidentemente, yo me siento madrileño, pero Alcorcón es Alcorcón y lo conocen pues en muchas partes del mundo, no solamente en España, ¿no? Todo esto era tierra, luego hay una anécdota muy graciosa, yo tenía que ir a Sermóstoles y era una putadita porque siguiendo Santo Domingo había un camino de tierra, ¿sí? Entre cultivos, o sea, entre campos con trigo y con tal. Pero no podíamos llegar a Móstoles. No, que no, estaba cortado allí. Tenías que darte toda, claro, la vuelta. Otra vez toda la vuelta. Nosotros lo conocemos bien porque aquí no había edificado nada y salíamos a correr por todos esos, claro, caminos. Había una vaquería, en lo que es toda la avenida de las Retamas y lo que es toda esta zona de aquí, pues era campo y era campo, por ahí, ¿no? Por donde corríamos. Campo de pueblo. Y cuando había alguno de los míster, no me acuerdo quién era, si Díaz o APA o... Y os sacaban a correr. Pero además... La preparación física de aquella época, claro, era correr por el campo. Pues correr por el campo y si veían un barbecho, ahí es donde hacíamos la potencia, que se te hundían los tobillos hasta el fondo, vamos, ahí cogíamos fuerza, pero bien. Bueno, pues vamos ya, nos queda el parque temático, ¿no? Esto es lo que, bueno, lo que quiere la ciudad y el ayuntamiento es hacer como una especie de,
de zona temática de lo que es la agrupación deportiva Alcorcón, donde las familias antes de los partidos pues puedan reunirse, los que vengan con niños pequeños y tengan un lugar de esparcimiento y de ocio pues identificado con lo que es la agrupación deportiva Alcorcón y con los colores del Alcorcón, así como con la ciudad, ¿no? Entonces para los que somos alcorconeros es algo muy, muy bonito, muy, muy llamativo, ¿no? Hay un pequeño espacio, muy emocionante. Hay un pequeño espacio que ahora vamos a ver que todavía es más emotivo. Hombre, echaba de menos la tierra. Sí, ¿verdad? Echaba de menos la tierra, porque además, mojado. Está mojada porque fotos que eran encargados del campo cuando hacíamos portería. Te han hecho el homenaje. Sí, ¿verdad? Qué bueno. Pena no haber traído un balón. Nos lo habíamos pasado aquí de cine. Sí, hombre, esto está pensado para que los chavales disfruten y vivan el deporte también, ¿no? Que es algo de lo que yo, si algo tengo que agradecer, es que el deporte pues me ha tenido, pues no eran tiempos fáciles los 80, y el entrar tan pronto en la agrupación deportiva Alcorcón pues me quitó de la calle. Una época, una época en donde unos años en donde la droga pegó muy fuerte. Sí, muy fuerte. Muy fuerte en los pueblos o ciudades de... Y ya te digo, mi barrio era de los barrios más humildes aquí de Alcorcón y bueno, teníamos bastantes dificultades, ¿no? Y tuve esa suerte de engancharme al deporte pero además recuerdo que en esa época no solamente yo con el fútbol, sino compañeros y amigos míos eran deportistas de gimnasia deportiva, del fútbol sala, que en esa época pues también sí. Empezaba ya a florecer y tuvimos mucha suerte, la verdad, de no estar por la calle. Pues aquí está la primera plantilla que... Claro, del año 71. Claro, tenemos al presidente, a Diego Manzanares. Y luego yo ya así las caras no recuerdo, evidentemente. No, estos a mí me pillaron. Yo tenía 5 añitos ahí, ¿no? Fíjate, en el 71 no había salido de mi barrio, no había salido. Aquí ya hay gente como APA, Jiménez y demás, Mariano. Sí. Y bueno, aquí está Jiménez, Sevilla, Aparicio. Lo que nos decía José Luis, yo creo que es Chocolate, ¿no? Ahí le tienes. Sí, aquí lo tiene Jiménez, Aparicio, Rodes, Sevilla y Ismael. Bueno, exacto. Hemos descubierto que el Chocolate se llamaba Ismael, se llama Ismael. Y está el Capi, Rubén Sanz con... Fíjate que tienen gusto porque podrían haber sacado a otro jugador, pero han sacado a Rubén y a Guti como no podía ser de otra forma, ¿no? Claro que sí. Y bueno, a Guti se le estuvo preguntando como 3 años por este partido, ¿te acuerdas? Sí, si había mandado a tomar por culo o no al míster, a Pellegrini. Sí, la verdad que fue un partido... Tuve la ocasión de vivirlo en el campo. ¿Y eso cómo se explica? Pues son momentos y estados de ánimo donde un equipo está concentrado, está en... tú que has estado en el mundo del fútbol, lo sabes, que es un momento de ánimo en que te convences, empiezan a funcionar las cosas y sale el partido que salió. Y el otro equipo, todo lo contrario, con todas las figuras que tenía, pues coño, se... Porque fue un partido, yo lo recuerdo, el partido en sí lo recuerdo no con un Madrid apático, un Madrid desganado, que es un poco lo que se vendió, ¿no? Un poco el Madrid, que es un gran equipo y cree que simplemente por ser... No, o sea, yo lo que veo es un grandísimo partido de fútbol, sí, del Alcorcón, que prácticamente arrasa al Real Madrid. Sí, sí. Pero no porque el Real Madrid saliera a mirar, sino porque el otro equipo es infinitamente superior, ¿no? Es que salió todo y bueno, pudo ser más abultado si no llegase por Dudel en este caso, ¿no? Pero pudo ser bastante más abultado. El Madrid siempre era el Madrid de las remontadas y demás. Y no dejábamos de ser un equipo en el que el ir luego al Bernabéu decía, Juan, aunque le hayan metido 4, que te van a meter 5. Me parece muy bueno tu apunte. Y te voy a decir por qué. Porque a mí realmente el Alcorconazo no fue este en el Municipal de Santo Domingo. El Alcorconazo fue en el Estadio Santiago Bernabéu. Exacto. Y allí seguimos manteniendo la línea. El equipo estuvo súper convencido de lo que iba a hacer y ahí está la hazaña. Y lo hizo, ¿no? y lo hizo. Sí. Y bueno, aquí ya estamos en las celebraciones y demás, en los ascensos y esta foto de aquí, que es fiesta por las calles de Alcorcón, pues esto se hace donde se hacen las gestas de Alcorcón. Es en una fuente que hay, la fuente de los Alfareros, que está en el centro de Alcorcón y... Tengo la suerte de que mi suegra vive ahí, me asomo al balcón y lo veo, pero el autocar no podía ni pasar, aquello fue una maravilla. Escúchame, ¿te imaginas uno allí con un ascenso más? Sí, claro. ¿Eh? ¿Te lo imaginas? Momentos allí buenos he vivido muchos y hemos vivido muchos. Pero ese tiene que ser ya para el ascenso a primera. Pero yo creo que quedan muchos por venir, ¿no? El ascenso a primera es algo, una ilusión de todo el mundo. La verdad es que tenemos que ser conscientes de lo que era la Corcón y dónde estamos. Que está en segunda división y pelear como estamos peleando ya dice muchísimo, ¿no? Pero poquito a poco y con humildad y como es este equipo, iremos dando pasos hacia adelante y seguro que ojalá algún día le demos el premio a la ciudad de Alcorcón y a todos los aficionados
de estar en primera división. ¿Sin descensos de primera tú crees que va a ser posible? Bueno. Es que ya en Leganés ya me están diciendo Poblada, que es que los últimos arbitrajes, que es que... Ya. Es que tal, pues tú fíjate, si el Lega lo ven complicado, si van líderes, o sea, ¿qué pueden pensar en Alcorcón, que están peleando por el playoff, no? Bueno, ¿tú crees que es posible que el fútbol, claro, ¿no?, de verdad, pero de corazón, nos regale la posibilidad de tener 5 o 6 equipos madrileños en primera? Uf. Como si fuéramos Londres. Ojalá, ojalá. ¿Pero tú crees que eso es verdad, que nos van a dejar? Espero que sí. Vale. Que seamos deportistas, aunque a esos niveles ya se mueve muchos temas financieros y muchos temas... monetarios, ¿no? Pero entiendo que si deportivamente te lo has ganado en el campo, ¿por qué no vas a estar ahí? Y ya te digo una cosa, si veo eso me retiro. Sí, ¿verdad? Vuelvo la camiseta ya, bueno, pero de todas. Claro que sí. Fidel Castrejón, que es el jefe de prensa de la Agrupación Deportiva Alcorcón, nos ha dicho que nos sintamos como en casa. Yo la verdad es que no me hubiera hecho falta que me lo hubiera dicho, porque me siento en casa, me siento claro, muy en sí. casa. Un mensaje precioso. Viene a ser... This is Seinfeld, que toquemos por aquí más o menos, sí, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora. Cuéntanos un poco, porque lo has escrito tú, ¿no? Las, bueno, son los... esto es la inspiración de mucha gente, ¿no? De la inspiración de todo el que trabaja aquí en el equipo, en el club, de los aficionados, y es simplemente inspiración de cada uno de ellos, y que aquí hay un trocito de cada uno de los que formamos la familia de la Agrupación Deportiva Alcorcón. No son palabras mías, son palabras de todos los aficionados y de todos los miembros de lo que es el club. Ahí estaban los vestuarios. En aquella, sí, ahí enfrente estaban los vestuarios. El antiguo municipal de Santo Domingo, ¿no? Eso es. Y esta grada es nueva de esta temporada. Es una grada fija ya. Y la verdad que ha quedado bonito. Hemos cambiado la tierra por el césped. Sí. Sí. Y bueno, los campos llenos de gente son una pasada. Hay pocos sitios en el mundo que puedan juntar tantos sentimientos, ¿no? De alegría, de tristeza, de pena, de cabreo, como un campo de fútbol. Para mí los campos de fútbol son el museo de la gente. Por eso cuando oigo que van a tirar el Calderón o que van a... Me toca muy dentro, ¿no? Porque claro, hay tanta historia, tanta vivencia, tanta sensación, ¿no? Solamente te tienes que dar una vuelta y como te conozca la gente y demás y entables conversación con ellos, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su visión, con un mismo fondo, pero cada uno tiene una historia que contarte y una historia de su vivencia, ¿no? Y han pasado desde el año 71, pues ha pasado ya unos años y fíjate si sumamos historias ahí, ¿no? Y lo que sigue manteniendo las dimensiones que tenía cuando era de tierra, que era de los campos, si te acuerdas, era de los campos más grandes, sí, en tercera. Aquí a los equipos les costaba muchísimo encerrarse y la verdad que aprovechábamos eso bien. Y luego, por el contrario, cuando venía un equipo que jugaba muy bien, también nos costaba a nosotros hacer aquí un fit. Es complicado. Pero sigue manteniendo, aunque el campo es así muy coqueto y se ve que está cerca las gradas de lo que es el terreno de juego, y por eso parece que es un poco más pequeño, pero las dimensiones son... Vamos a ser un poco transgresores. Yo sé que se puede, te voy a decir por qué. Porque aquí, mira, ahí en el círculo central, ¿sí?, he hecho yo una de las cosas más bonitas, profesionalmente hablando, de mi vida. Y fue justo en el círculo central, después de... el Alcorconazo, ¿sí?, pero el Alcorconazo completo, ¿sí?, la eliminación del Real Madrid, hice un programa con Anquela. Ajá. Yo creo que Anquela fue el entrenador que cambió un poco, o sea, que el que nos puso en la dirección de lo que estamos. Sí, sí, evidentemente es un gran profesional y bueno, vivía los partidos y lo sigue viviendo con una intensidad máxima y así lo transmitía al equipo, ¿no? Y eso se notaba en el terreno de juego, ¿no? Y bueno, después ya los entrenadores que han venido después han seguido también, cada uno con, sí, sus formas, pero han seguido esa línea. Porque no solo hay que llegar, sino luego mantener al equipo, y lo, claro, han conseguido todos, ¿no? Claro. La época de Anquela, pues se hizo famoso ya el eslogan de hasta el último minuto del último partido, ¿no? Eso es. Entonces eso se ha quedado aquí para los restos. Y todo el que venga nuevo aquí a lo que es la Agrupación Deportiva Alcorcón, pues tiene esa referencia, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se crece y la gente, pues, eso lo tiene muy, muy en cuenta. Entonces, bueno. ¿Cuál era tu portería preferida? Sí, nosotros hacíamos portería en aquella. En aquella de allí, normalmente hay una peña, que es la peña más antigua de Alcorcón, que es la peña del Crono. Sí. Y recuerdo que, en paz descanse, don Ángel, que era uno de los socios
de aquí de la agrupación y de la Peña Alcorcón, pues no existía el marcador electrónico. Y siempre se ponía detrás de mi portería, en aquella, en esta no tanto, pero en aquella sí se ponía allí detrás, y yo siempre le preguntaba, depende cómo iba el resultado, siempre le preguntaba, Ángel, ¿cuánto queda? Y el hombre trabajaba en una empresa de congelados muy famosa, y pues hicieron una campaña de publicidad donde regalaban cronómetros. Sí. Y un buen día apareció no solamente con su reloj ya, ¿no?, sino apareció con el crono colgado, y ya le vi, digo, Ángel, digo, hoy sí que no vas a decir exacto. Y a partir de ahí empezó la peña del crono. Esa anécdota, pues eso, por eso anécdota nos gusta, muy bonita. Por eso nos gusta hacer lo que estamos haciendo, ¿eh? Por ejemplo, para homenajear a la gente de la Peña del Crono, ¿no? Sí. Y saber también un poco sus orígenes, porque es otra cosa igual. La Peña del Crono ya es algo que tratas con naturalidad si estás aquí en el Municipal de Santo Domingo, pero no sabemos qué historias hay detrás de ellos, ¿no? Y sí, mira, nos acabas de contar una muy bonita. Claro, esa, ¿no? Y de la época mía, pues estaba la Peña Capitán de Madera y demás. Y ahora, en esta segunda época en el Alcorcón, y más en la función que estoy realizando, pues me he encontrado con peñas más recientes, pero que tienen todas el mismo sentimiento, ¿no? Lo mejor de todo lo que estamos contando, y está viendo la gente que le gusta el fútbol y más la gente del fútbol de Madrid, es que esto solo es parte de, ¿no? Lo mejor está por llegar, creo. Sí, no, lo mejor. Y no hablo del ascenso a Primera División, no hablo de lo que está siendo la historia reciente del Alcorcón, ¿no? Claro, pero en todos los aspectos, está claro que el que tira del carro y el que está ahí es el primer equipo, ¿no? Y siempre va a ser la referencia, y ojalá algún día subamos a Primera División. Pero está el B, que está en Tercera División, que atrae muchos aficionados porque se ve ese fútbol de antes que hemos vivido nosotros también, de cercanía, de equipos aquí de siempre, ¿no? De la Comunidad de Madrid, de siempre. Ese que fútbol, ¿no? Os encanta decir a vosotros lo de los domingos de panceta, sí, y bocata. Y el fútbol de tierra. Y demás, y de tierra, ¿no? Y está el B que está en tercera, y ojalá algún día suba un poquito más alto y esté ahí en segunda B, para que no haya tanta diferencia con el primer equipo. Pero es que luego tenemos un equipo femenino de fútbol sala. Que están que se salen, que es impresionante. A mí se me pone el vello de punta cada vez que hablo de ellas o voy a verlo, porque la verdad que enganchan y ¿quién nos iba a decir hace años que íbamos a tener un equipo de fútbol sala y femenino en la categoría de honor, ¿no? Y ojalá están ahí entre las tres primeras, ojalá algún día lleguen a estar en lo más alto, y conociéndolas y viendo cómo trabajan, pues igual. Luego no tengo la suerte, porque evidentemente tengo la suerte de tener un trabajo estable, y eso me permite, un trabajo estable particularmente, y eso me permite evidentemente llevar mi vida adelante, ¿no? Pero por otro lado, me ocupa el tiempo para poder ver los juveniles y demás, que no puedo verlos. Entonces me encantaría ver a los equipos juveniles y de la cantera hacia abajo, pero suelen jugar los sábados y no los sigo tan de cerca en lo que es el verle jugar. Pero sí sé el trabajo que se está haciendo en la cantera, sí lo conozco, y bueno, se va evolucionando y cada día se van dando pasos, pues, para hacer un Alcorcón más fuerte en todos los aspectos, ¿no? Creo que por todo lo que están viendo y escuchando, los veteranos de la Agrupación Deportiva Alcorcón, os sentís reconocido en el club actual y por el club actual, ¿no? Claro, por supuesto, porque creo que los veteranos somos una parte importante de lo que es el activo del club, porque yo estoy hoy, me ha tocado a mí hablar hoy, pero si hubiese estado aquí cualquier otro compañero de los veteranos, te lo hubiese dicho muy parecido, os hubiese hablado muy parecido a todo lo que os he contado yo hoy, porque es el sentimiento que tenemos todos, y más lo que decíamos al principio, ¿no?, que gente que ha sufrido unos momentos no demasiado buenos. Entonces, el juntarnos después de haber sido jugadores y volvernos a juntar es alucinante, porque a todos nos cambia la cara, a todos. Cuando venimos aquí al estadio se nos pone una sonrisa enorme, porque es nuestra casa y así lo hemos vivido, ¿no? Solo te voy a pedir un favor, es que ha sido una cosa que he tenido yo, una ilusión de toda mi vida. Dime. Déjame tirarte un penalti. Anda. Déjame que le tire un penalti al portero de la Agrupación Deportiva Alcorcón. Eso, vamos para allá. Eso está hecho. ¿Puedes con chaqueta y todo? Bueno, lo intentamos. Vale. A las viejas glorias que nos juntamos a jugar en la Liga de Arroyomolinos, pues voy a ir a por vosotros. Los Rubio, Lobato, Guardeño, Jesús Blanco, Antonio, todos.